los amigos, jefes de tribus y de clanes cántabros. Selenia y yo os hemos reunido aquí para hablaros de los tiempos venideros. ¡Contadnos! Las águilas romanas planean sobre nuestras tierras y sus garras se encarán sobre nuestros pueblos para descuartizarnos con su potencia atroz. ¡Eso nunca ocurrirá! ¡Antes tendrán que matarnos a todos! Nuestras montañas nos servirán como escudos. No podrán penetrar en ellas con sus pesadas máquinas de guerra. Debemos enfrentarnos a ellos hasta la muerte. ¡Guerra a los romanos! ¡Guerra! Calma, quizás deberíamos escuchar las palabras del Ávaro. La situación es difícil, su organización es perfecta y son unos excelentes estrategas. ¡Nuestra fuerza es diferente! ¡Nuestros guerreros son los más grandes jinetes del mundo! Por eso logramos parar su embestida, pero a cambio, muchos de los nuestros ahora son sus esclavos. ¡Los esclavos están de vuelta! ¿Cómo dices? Hace unos días, un grupo de esclavos, cuyo jefe es llamado Badón, llegó a las tierras de Cantabria. Sí, ya lo había oído. Creo que está reclutando gente. Así es. Ahora mismo él y sus seguidores están a las puertas del consejo. Quieren ser oídos. Yo creo que debemos oírlo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Selenia! Haz pasar a Badón y a nuestro pueblo. ¡Que entre Badón y sus seguidores! ¿Quién de vosotros es Badón? Yo lo soy, hijo del Anio, de Badinia. ¿Y qué quieres decirnos? Estoy cansado. Vengo desde demasiado lejos como para seguir callado. Debo respeto a mis mayores. Lo asumo y lo comparto por tradición. Pero mis mayores también deben respeto a los suyos. Y los suyos murieron libres, como solo los cántabros sabemos serlo. Ante todo, mostraros mi respeto. Sé que sois el consejo de mi pueblo y creo que debo ser respetuoso. ¡Inténtanos serlo y morirás! ¡Inmediatamente! Comprendo que habéis hecho lo mejor para Cantabria, pero llevamos muchos meses esperando la reacción de nuestro pueblo. ¡Cántabros! ¡Ha llegado la hora de estar despiertos para soñar! ¡La hora de decir basta para avanzar! ¡Ha llegado la hora de morir para estar vivos para siempre! ¡Bravo! ¿Pretendes darnos lecciones? Pretendo que escuchéis a vuestro pueblo. Un jefe es lo que siempre debe hacer. Yo propongo que hagamos un gran ejército. Juntos seremos más fuertes. De esta manera podremos tener esperanzas. Pero necesitamos un líder. Nombremos a Corocota como nuestro líder. ¡Él nos llevará a la historia! ¡Guerra! 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 ¡Guardad este ardor! ¡Para luchar contra nuestros enemigos romanos! ¿Eso significa que aceptas guiarnos contra las hordas romanas? Si todos los jefes de tribus y de clanes están de acuerdo, seguiremos nuestro destino. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te seguiremos hasta la muerte! Está bien, joven guerrero. Ven a mi lado y únete a aquellos que a partir de estos momentos serán tus iguales. ¡Jefes de tribus y clanes! ¡Nuestro destino está en nuestras manos! ¡Venceremos! No cabe duda. Unamos nuestras espadas en una sola espada. Nuestro brazo en un solo brazo. Nuestro grito en un solo grito. ¡Seamos uno! ¡Y los romanos se chocarán con una roca más fuerte que los montes Vindios! Los romanos se creen superiores a nosotros. En su soberbia, nos llaman bárbaros. Yo simplemente les digo, si querer que nuestros hijos
crezcan sanos y fuertes y que respeten y defiendan a su pueblo. Es ser bárbaro. Y emocionarse cuando el viento sopla a través de los árboles en el bosque. Es ser bárbaro. Si dedicarse a amar a tu mujer, de disfrutar con tus amigos sin pensar en las riquezas temporales que al final no valen para nada. Es ser bárbaro. Entonces sí, ¡somos bárbaros! Y lo último que queremos es convertirnos en lo que son ellos. Unos avariciosos y codiciosos mal nacidos, incapaces de respetar ninguna tradición. ¡Muerte al invasor! ¡Muerte! ¡Muerte a los romanos! ¡Muerte! Ahora, Virón, comunica con nuestros dioses para que nos protejan. Esperemos que sus oráculos nos sean favorables. Gran diosa Cantabria, escucha a estos guerreros antes de que entren en la gran batalla. Guerreros cántabros, disponeos a hacer el gran juramento, beber la sangre del caballo, que ésta correrá con fuerza por vuestras venas hasta haceros invencibles. Las pinturas de guerra de los inmortales harán que las armas de los enemigos no penetren en nuestra piel. ¡Orgullosos guerreros de la casta cántabra! La suerte de la gran batalla que se avecina está echada.
¡Guerreros! Mujeres y niños, Lúcubos, dios del sol, de la vida y de lo eterno. Taranis, dios supremo que mora en nuestras montañas, dueño del trueno y la tempestad. Y yo, vuestra diosa Cantabria, madre de la tierra, que os inviste de la fecundidad y de la prosperidad necesaria para la continuidad de nuestro pueblo. Estamos orgullosos de vosotros, cántabros, que en este consejo de tribus hoy nos habéis invocado. La situación es grave, por eso hemos investido a Corocota con la fuerza suficiente para unir distintas tribus y así poder hacer frente a los salvajes invasores que avanzan destruyendo nuestras tierras, nuestras costumbres, nuestras creencias. Y volviendo a la oscuridad del principio de los tiempos, en la que nada existía y reinaban la oscuridad, el dolor y la muerte. ¡Pueblo cántabro! ¡Reunid vuestras fuerzas y realizad los ritos necesarios para que Taranis guíe vuestro brazo en la lucha contra Roma! Ahora debo irme junto con el resto de los dioses. Alimentad vuestra fe, pues los tiempos venideros serán terribles. Como símbolo del ardor que emplearemos en la batalla.